En nuestro planeta hay alrededor de 7.500 millones de personas. ¡7.500 millones de personas que merecemos los mismos derechos y oportunidades! Por eso, en el 2015 creamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una estrategia para transformar nuestro modo de vida de aquí al 2030. Pero necesitamos tu ayuda para lograr el cumplimiento de nuestro plan. Si contamos con iniciativas innovadoras, podemos desarrollar energías alternativas que contribuyan al progreso de comunidades sostenibles y que mantengan el balance de nuestros ecosistemas, fomentando así el consumo responsable. De esta manera, podremos brindar oportunidades de desarrollo a las pequeñas economías locales que ayudan a nivelar la distribución de la riqueza. Cuando cuidamos el bienestar del otro, proponemos dinámicas sociales que promueven una sociedad justa y en paz, donde todos nuestros habitantes tengan garantizados los mismos derechos y tengan acceso a las mismas oportunidades. A lo largo del territorio colombiano se han generado iniciativas innovadoras que nos ayudarán a conseguir el cumplimiento de estos objetivos de aquí al 2030. Como en Sucre, el municipio de Ovejas, donde se desarrolla una cadena productiva alrededor de la música y las gaitas. Allí, a través del cultivo responsable de ceiba y pitaya, se obtienen los materiales para la creación de los instrumentos musicales que sirven para preservar no solo la fauna y la flora del territorio, sino las tradiciones culturales de esta región Caribe. La música de los gaiteros de Ovejas es compartida con miles de personas en Colombia y el mundo a través de plataformas digitales como Spotify y YouTube, haciendo de las industrias culturales una oportunidad para que las comunidades tengan medios de vida sostenibles. En Putumayo, al sur del país, Edgar se ha comprometido con el uso sostenible de la biodiversidad, trabajando en la producción y comercialización del azaí y el palmito con comunidades afro e indígenas de la región. Hoy por hoy, más del 50% de su producción se exporta y el 80% de sus ventas es reinvertido en las comunidades y los cultivos. Existen también iniciativas como la de Olga, una mujer campesina de Boyacá que a través de la innovación social busca lograr la seguridad alimentaria en zonas rurales, intercambiando residuos sólidos por crédito para adquirir alimentos de primera necesidad y seguros, a precios justos en zonas remotas. O las Island Girls, un grupo de niñas en San Andrés que, cansadas de la basura en las playas, empezaron a usar sus teléfonos para tomarle fotos a las manchas de basura en las costas. De esta manera, las brigadas de limpieza y la empresa municipal de aseo saben exactamente dónde se concentra la mayor cantidad de residuos, ayudando a hacer de San Andrés un mejor lugar para ellas, sus comunidades y los turistas que la visitan. Tú también puedes unirte a ellos, bien sea construyendo iniciativas que planteen soluciones creativas e innovadoras a los desafíos de desarrollo más importantes de nuestra sociedad o uniéndote a organizaciones que ya existan en tus comunidades que ayuden a promover los objetivos. Atrévete a ser un agente de cambio y transformemos nuestro mundo juntos.